El delegado operativo del PRI en Zacatecas, Pedro de León, reconoció las declaraciones de diversos partidos políticos al indicar que respetarán la transición federal el próximo sábado 1 de diciembre. La segunda transición de nuestro país. La primera fue del PRI al PAN. Hoy la segunda transición es del PAN al PRI. Y el próximo sábado tomará protesta el señor licenciado Enrique Peña Nieto como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Nos da mucho gusto saber que los partidos del PRI, del PAN, de Nueva Alianza, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, incluido el PRD, han manifestado su voluntad de hacerlo con respeto en la sede del Poder Legislativo, hacerlo con respeto en el Congreso de la Unión, para que sea una toma de protesta y una transición institucional como debe ser, y que la imagen que tenemos ante el mundo se fortalezca. El político adelantó que el frijol lo podrán vender los productores en próximas fechas a 15 pesos el kilogramo. Yo lo he estado comentando, que el precio del frijol ya rebasa los 15 pesos en promedio. Los frijoles claros, líder, tú que estás muy bien informado de eso, los frijoles claros ya andan entre 17 y 17.50, es una muy buena noticia para los productores. Lo decíamos en otras ocasiones, por cada peso que suba o baje el precio del frijol, se dejan de ingresar 250 millones de pesos a las familias zacatecanas. Sube un peso, hay 250 millones más distribuidos en las familias zacatecanas. Háganle ustedes cuentas de haberlo llevado de 6 pesos, que fue la amenaza inicial, a traerlo ahorita en 12, 12.50 en promedio. Seguramente en los próximos días no vamos a encontrar frijol a menos de 15 pesos, y es una muy buena noticia para los productores. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.